¿Cómo están? Bienvenidos, me da mucho gusto estar con ustedes, como siempre, como todos los lunes, pues tener la presencia de ustedes en esta clase que pues en este canal se llama Aprende a Tocar la Batería. Y bueno, quiero mandarle caluroso saludo a todos los seguidores de Hueso Colorado que tan amablemente me estuvieron insistiendo de tocar un remate que sirva para tocar las cumbias lentas, las cumbias tropicales, las cumbias sonideras, la onda chicha, la bailanta, la cumbia norteña, la cumbia de todo tipo, y también que pueda aplicarse a la charanga, a la quebradita, al cumbión, a la cumbia rápida, pues a las cumbias súper rápidas, a los paseos. Bueno, pues el día de hoy voy a traerles este remate que está muy simple, muy sencillo y que te va a servir mucho si pones atención. Una de las cosas es muy importante entender la medida. Posiblemente si tú tocas con un grupo con el que ya tienes mucho tiempo y también no sabes marcar, pudieras decir 1, 2, 3 y empiezas a tocar. Bueno, como ya están acostumbrados a marcar de esa forma, no tienen ningún problema porque todos van a poder tocar. Pero realmente cuando tú salgas de ese grupo y vayas a tocar a otro grupo, la marcación va a ser bien importante. Y para aprender a marcar es tener en cuenta el compás y la velocidad. Así es que no es lo mismo un compás de compasillo de blanca igual a 65 que negra igual a 150. Son cosas diferentes. Así es que el compás de compasillo es una cosa muy interesante que se escribe a 4/4, pero por legibilidad y para tocar más rápido se va a interpretar a 2/4. La lectura tiene que ser legible, entendible para desarrollarse. Así es que por eso son los compases fundamentales, incluyendo el cuaternario de 4/4 y cómo aplicar el compás de compasillo de 4/4 para poderlo leer 2/4. Los invito a que busquen ese video en el canal. Bueno, pues respondiendo a ustedes que tan amablemente solicitaron este video, vamos a tocar un remate muy sencillo. Los tresillos de octavo son notas que podemos aplicarlas a cualquier estilo de música, dependiendo el compás, la velocidad y la intensidad de la fuerza o los acentos que vamos a utilizar. El día de hoy, como aparece en la pantalla, vamos a tocar este tresillo. Vamos a tocar dos tresillos de octavo por tambor. Primer tresillo, 1 y E, después 2 y E. Entonces es 1 y E, 2 y E, 3 y E, 4 y E. Aquí ya tenemos un compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un compás. Segundo compás. 1, 2, 3, 4. Así es que vamos a hacer un remate en tresillos de octavo que va a durar dos compases. 1, 2, 3, 4. Es un remate que va a ser bastante favorable, se utilizan dos compases para poder tocarlo. Bueno, pues va a ser un remate muy simple, muy sencillo, que en la cuestión de acompañar cualquier cumbia vamos a poder interpretarlo. Les recuerdo que la cumbia pues es un concepto originario en la costa norte de Colombia, pero aplicado pues a todo el continente americano, incluyendo México, que desde los años 50 con un grupo que se llamara los Ochimilcas empezaban a tocar la cumbia. Otro grupo allá para el sureste, los Aragón, los Diners, que son grupos pioneros en esta música. Carmen Rivero, y muchos artistas han implementado la cumbia desde los años 50. En algunos otros países no llegó tan pronto, pero bueno, pues la empezaron a aplicar, y dependiendo la región y la zona se puede llamar, dependiendo la instrumentación de la cumbia, cumbia norteña, cumbia romántica, cumbia grupera, cumbia sonidera, onda sound, chicha, bailanta, etcétera, etcétera. Va a tener diferentes denominaciones por las diferentes regiones de los diferentes países donde se toque. Pero en algunas preguntas que me hicieron en este video, por eso me decidí hacerlo, es que me preguntaban: ¿por qué no enseña a tocar un remate para tocar cumbia norteña? Y volviendo a decirles lo mismo, los remates se van a poder aplicar a cualquier estilo de la cumbia, a cualquier estilo de la cumbia. Una cumbia sonidera, que era la que se originó a finales de los años 60 en México por parte de los sonidos Sonido Pancho, Cristalito, Porfis, Sonido La Changa, La Conga, Caribalí, etcétera, etcétera. Pues empezaron a traer música de Colombia a finales de los años 60 y con una invasión de música también de Perú, de las cumbias que tocaban aquellos grupos, empezamos a hacer lo que serían los tíbiris en México, y el tíbiri con el paso del tiempo se llamó pues sonidero. Así es que este remate puede ser bien para una cumbia de acordeón y bajo sexto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O para una cumbia sonidera. Así es que, pues ahí está, en la pantalla tú vas a poder tocarlo a la velocidad que más te convenga para aplicarlo a la canción que tú quieras. Lo que sí es importante es entender cómo contamos 1, 2, 3, 4. Te recomiendo que lo vayas desarrollando, porque también la memoria muscular es importante aprender a desarrollar. La parte de la memoria muscular, que es que entiendan mis brazos lo que estoy haciendo, es la condición física, porque van a existir posteriormente unas cumbias que son muy rápidas, unos paseos, la quebradita, la charanga, la cumbia rápida, también le llaman cumbión. Tiene muchas denominaciones y es exactamente por lo mismo que yo les comento, depende de la zona donde la toquen, es como va a llamarse. Así es que bueno, pues este ritmo vamos a tocarlo una vez más. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, tú tienes que experimentar las formas en que lo vas a tocar. Yo cuando empecé a tocar el pequeño solo que hago, experimenté mucho tresillo, es decir, esta figura en diferentes partes de los tambores. Ahora bien, este remate, redoble, fill, break, ¿cómo lo voy a aplicar a una cumbia rápida, a una charanga, a un cumbión, a una quebradita? Llámele como tú le quieras llamar, a una cumbia que sea rápida, rápida. Tienes que entender que el compás no va a cambiar, lo que va a cambiar es la velocidad. Y cuando tocamos muchas canciones que son mega rápidas, eso me pasa mucho en el jazz. Cuando empecé a entender en los 80 cómo aplicar lo que sería el compás de compasillo al jazz en las orquestas que he tocado aquí en los Estados Unidos de jazz, pues veíamos el compás de compasillo y decía igual a 250, entonces sabes que es una canción rápida, que para no escribir tantas notas hacemos en 4/4, las notas, por ejemplo 4, y lo que vamos a es aprender a leerlo como si fuera 2/4, 1 más 2 más. Entonces cuando vamos a tocar velocidades sumamente rápidas, por eso va a ser importante aprender a marcar cuando vas a tocar la velocidad. No es lo mismo tocar una cumbia lenta, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que tocar una charanga, una quebradita. Me recuerdo mucho de Pérez Prado cuando decía 1, 2, 1, 2. Entonces tocábamos notas de octavo que básicamente el bombo lo estaba marcando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pues la charanga va a ser exactamente igual y la forma de marcar sería 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí la tocamos lento, ahora vamos a marcarla rápido. 1, 2, 1, 2. Y este remate que acabo de hacer es exactamente el mismo remate. Tresillos de octavo. Necesitas aprenderlo de memoria, empezar a desarrollar la velocidad. La velocidad se va a desarrollar con un perfecto equilibrio que tengas. Primero, estar bien sentado, tener tus pies en equilibrio. Les voy a recomendar 2 videos. Busquen en uno de mis videos que tengo cómo desarrollar velocidad en el bombo. Estamos tocando hasta 32avos en el bombo y enseño la técnica de cómo hacerlo. y el otro, los errores naturales de un baterista y la forma correcta de colocar la batería. Ese se lo recomiendo mucho. Eso va a ser muy importante porque ahí técnicamente vamos a acomodar la batería y todas sus partes a medidas precisas. La batería es un instrumento de percusión que se desarrolla de una forma física, y si no hay una forma correcta de acomodar tu batería y un equilibrio de que estés bien sentado, créeme lo que va a ser complicado tocar a velocidades rápidas. Bueno, pues vamos a tocar este remate nuevamente, y bueno, pues también busquen en este video cómo enseño a tocar cumbias, cómo enseño a tocar charangas, y que aprendan a contar. Así es que primero mi recomendación, como aparece aquí en pantalla, empiecen a tocar el remate lento y van empezando aumentando la velocidad. Cuando empiecen a aumentar la velocidad, no se equivoquen utilizando fuerza. La fuerza y la velocidad no se llevan, así es que tienen que tener control de la fuerza. Entre más ahorro de fuerza tengan y entre menos fuerte peguen, va a ser mejor, y la forma de empezar a desarrollar el movimiento de la muñeca y el movimiento de los dedos con la baqueta te va a ayudar muchísimo. Así es que voy a hacerlo de una forma muy lenta, como aparece en la pantalla. Ya que lo entendiste, no pares. Ya que lo entendiste y cómo está el movimiento, cómo estás utilizando tu equilibrio, cómo estás levantando, qué tan alto las baquetas, empezamos a tocarlo un poquito más rápido. Ahora, ya que lo entendiste, aumentamos la velocidad. Y si se están dando cuenta, yo estoy utilizando el bombo como referencia cada primer golpe que doy en el bombo. En el cada tambor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora la recomendación, empieza a tocar el ritmo a la velocidad que tú lo tocas. Te quedas solo con el bombo y esa será la velocidad que tú necesitas meter esos dos tresillos de octavo por cada tambor. Así es que siempre tienes que respetar la velocidad. Así es que voy a tocar 4 compases de este ritmo y voy a tocar los 2 compases de remate. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces tienes que empezar a aumentar la velocidad. Una de las cosas importantes es tener control de la respiración por la nariz, sacar el aire muy lentamente por la boca cuando vas a hacer un solo de mucha velocidad, y el solo puede durar 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Necesitas condición física. Así es que voy a tocarlo una vez más y voy a parar para que nos despidamos. 1, 2, 1, 2. Así es que diferentes formas de tocar la cumbia rápida, la charanga, el cumbión, como le llames. Existen muchísimas formas. Yo tengo un libro donde explico más de 100 formas diferentes de tocar cumbias, incluyendo las charangas. Muchísimas formas. La creatividad, pues es una cosa muy importante que tienes que aprender a desarrollar, que es en base a conocimiento. Bueno, me despido de ustedes. Me da mucho gusto, pues como siempre y como todos los lunes, pues saludarles y que ustedes pues estén viendo el canal. Los invito a que se suscriban si usted me está viendo por primera vez, y a los que estén interesados en aprender más, entren al curso de batería que damos aquí en YouTube para miembros exclusivos. Esta semana estaremos subiendo videos nuevos y es muy interesante. Vamos a empezar ya con otros tipos de remates para el curso de miembros exclusivos. Pues les agradezco. Hagan algo por mí, denle manita para arriba a este video, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y si saben de algún músico que pues quiera motivación o ustedes consideren que este video les puede servir, envíenselo, él se los va a agradecer. La música la tenemos que compartir. Que estén ustedes muy bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.